Aunque el documento de aviso que la Junta de Conciliación y Arbitraje y la Procuraduría de la Defensa del Trabajo en forma escrita mencione que por el primer periodo de vacaciones no se atenderá denuncia alguna, la realidad, y en resumidas cuentas, debiera mencionar que nos fuimos de vacaciones y hágale como pueda, ya que de acuerdo a declaraciones de algunos trabajadores de la isla, se inconformaron por el abandono total de esas oficinas y mencionan que se debió dejar a una persona de guardia que recepcionara cualquier denuncia que se pudiera presentar. Pues la verdad hay que ser conscientes de que es una institución muy importante y aquí en la isla, pues lamentablemente dependemos de los trabajos que en ocasiones los mismos empresarios pues no nos dan nuestras prestaciones como debe de ser, no se respetan los estatutos del contrato de trabajo. Y ahora sí que esta institución de conciliación y arbitraje pues es bien importante para nosotros. Pero la verdad debería de considerarse dejar a una persona en esa institución por lo importante que es, ¿no? Y no pues velar por los intereses del trabajador. Pues a mí me parece que es incorrecto porque los problemas con los patrones o los trabajadores no avisan y son repentinos, y cualquier problema que se pueda presentar pues no hay nadie que nos pueda atender a nosotros. Que fueran más responsables y pues si se van de vacaciones, que dejen a alguien que esté encargado para que nosotros no tengamos ese tipo de problemas. Pues que deberían dejar a alguien encargado para alguna emergencia o algo, si lo llegan a despedir, sería bien que se quede alguien. Pues que te acusen de abandono de trabajo o algo. No, pues debe dejar un encargado en turno para las cuestiones legales que vayan a solicitar. Para Noticieros Canal 10 reportó Jorge Cupul, imágenes Saúl Peñalosa.